Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección para FXMAC, donde estar analizando Dogecoin frente al dólar estadounidense, que puede ser muy interesante. Desde el punto de vista fundamental, ¿qué es lo fundamental en esta criptomeme? Para mí, estar pendientes de Twitter, activar las notificaciones de los tweets de este señor de Tesla, de Elon Musk. ¿Por qué? Pues este man tiene seten, casi 70... vamos a mirar, cu mirar cuántos seguidores tiene. Tiene 60 millones de seguidores, Dios mío, ya casi llega a los 70 millones. Entonces... Él te algo como, uy, hay que comprar de pronto Bitcoin, pues lo va a hacer subir y ha pasado en ciertas ocasiones con Chiva, le ha dado también impulsos a Dogecoin, bajadas también a, a Bitcoin una vez que yo como que no iba a aceptar Bitcoin como medio de pago porque eh, no era ecológico y después como que cambió de opinión. Entonces es una persona muy influyente en el mercado de las criptomonedas, por eso síganlo y traten de, de activar las notificaciones porque son oportunidades, son patrones que se han repetido. Entonces si una persona ya ve que... El man tuiteó como que oh, esta criptomoneda puede ser interesante. Ese tuit lo va a ver millones de personas y van a tratar de replicar o lo que él está diciendo y va a influir en esa toma de decisión para comprar o vender. Entonces, estar pendientes de él. Eh, últimamente tuiteó como, y por eso vamos a analizar dos coin porque tuiteó algo como: vamos a aceptar dos coin como forma de pago para algunos productos de Tesla. Eh, vamos a ver cómo nos va. Algo así tuiteó y pues eso hizo que subiera casi como un 40% si no estoy mal y después retrocedió. Dos coins frente al dólar. Entonces vamos a analizarlo desde el punto de vista estructural. Vamos a buscar oportunidades. Eh, el café yo creo que lo vamos a analizar mañana o el sábado. Que también es uno de los que más han, han estado preguntando. Pfizer llegó a los 60 dólares. Eh, le acertamos a este análisis, y yo creo que en la gran mayoría de análisis de Pfizer, eh, si los han visto, ¿no? Y dijimos no, este puede, esta acción puede ser interesante con esta pastilla, con ahora con esta nueva variante, porque la vacuna que tienen como que no. Bueno, eso lo vamos a analizar en otro día. Vamos a tratar otra vez de buscar oportunidades en, en Pfizer, que es lo que se está moviendo para arriba. Entonces quizás adentrarse en eso. Y bueno, ahora sí vamos a analizar dos frente al dólar. Una semana muy movida en las divisas porque habían hartas reuniones de los bancos centrales. Eso lo vamos a ver quizás de pronto la, la siguiente semana, a ver qué oportunidades podríamos encontrar. Estamos aquí en Coinbase con dos frente al dólar estructuralmente esto es para buscar ventas no esto no tiene de pronto algo interesante para estructuralmente no pronto viéndolo un poco más ampliamente en gráficos eh, tiene una estructura bajista y me gustaría buscar hasta esta zona quizás como target si llegarse pues si se llega a dar, no esta zona por acá si el precio llegase a esta zona para mí sería como el objetivo que sea una zona un poco de resistencia y es como la zona de los 0.29, 0.28. Sería como mi primer target. Vamos a ver, ahí podría actuar muy bien como zona de resistencia de esa zona. Pero ya sería analizarlo en gráficos más pequeños, a ver qué oportunidades podemos encontrar. Eh, algo interesante es que el precio está haciendo mínimos crecientes, ¿no? Entonces aquí el precio hace este mínimo y después hace uno mínimo más, menos fuerte que el anterior. Entonces para mí esto es algo positivo. Después tiene un gran impulso. Vamos a medirlo a ver cuánto es. Que fue cuando este señor tuitió y prácticamente vamos a quitarme por acá y está acá en los 0.15 y lo hizo subir casi hasta la zona de los 0.23, casi un 50% lo hizo subir, que eso porcentualmente es demasiado. Entonces, ¿qué me gustaría? Que estén pendientes de ese señor y también, pues ya sería buscar una zona estructural interesante. Para mí sería acá. Me gustaría que el precio retrocediera otra vez que siguiera de pronto en una fase correctiva hasta esta zona otra vez, que esta zona sirva como zona de, de soporte, la zona aproximadamente entre los 0.15500 a la zona de los 0.14800. Entonces, esa para mí es la zona quizás estratégica para buscar las compras en ese rango. Esto tiene muchos decimales. Entonces, si esperaría que corrigiera, vamos a ver, aquí está aguantando esa zona de resistencia, de soporte, perdón. Pero posiblemente la rompa y trate de buscar esta zona de acá. Me gustaría más en esta zona. Me parecería más interesante por la relación de riesgo-beneficio. Que eso también es algo, ¿no? Que, que hay que buscar como, como esas oportunidades. Pero que si se pierde sea poquito y si se gana pues sea harto. Y buscaría como primer target esta zona de acá. De los 0.22 aproximadamente. Aquí vamos a poner esta línea para ver hasta dónde llegó. Hasta la zona de los 0.22800. Entonces, ese sería como primer target. Eh, el stop loss por debajo de, de esa zona, de, ese, de este último mínimo que marcó acá. Y me iría con un stop loss en la zona de los. Que bueno, que por lo menos me da una relación de 1 a 3. Esta es de 1 a 3,5. Para mí es una buena relación. Entonces, para mí ese va a ser como el stop loss. Esta zona de acá. Ahorita les pongo los precios. Y la zona de entrada por acá. Y ya después de, de que si rompe esta zona, vámonos más para arriba. Vámonos más para arriba, buscamos los 0.28-0.29. Y ahí mejoraríamos la relación de riesgo-beneficio. Y algo que hay que estar pendientes es cómo actúa el precio en esa zona. Si la rompe, vámonos más para arriba. Y, y lo que podrían hacer es lo siguiente. Que también fue algo que se, se recomienda quizás cuando ustedes el, el take profit ya se está acercando. Lo que ustedes pueden hacer es asegurar algo con un stop loss. Aquí voy a poner un ejemplo, aquí entramos. Entonces el precio está por acá, bajó, se ejecuta ese, esa orden pendiente de buy limit, el precio va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo con sus retrocesos y de pronto ya está llegando a esta zona. Aquí hay dos opciones, ¿no? que esa zona actúe muy bien como zona de resistencia y baje el precio fuertemente o que la rompa y se vaya a buscar otros niveles. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes ahí? mover el take profit cierto, lo van moviendo, lo van moviendo ya después buscan otra zona más interesante y van asegurando algo digamos que el stop loss se puede mover digamos, este es el stop loss acá que lo vamos a poner rojo vamos a poner esto de color naranjado entonces, este es el stop loss este es el precio, el precio va subiendo y lo que ustedes pueden hacer es ir asegurando algo, ir asegurando algo, ir asegurando algo, ir asegurando algo y si el precio va llegando de pronto a esta zona que es como la zona un poco más sweep de los 0.29, ustedes pueden mover el take profit, modificarlo y también ir corriendo el take profit, porque de llegarse a dar este escenario, que el precio aquí baje fuertemente, pues bueno, por lo menos salieron con una buena ganancia y ya pronto si, si el precio sigue subiendo tendrían la oportunidad de buscar un poco más de target. Entonces, este es mi análisis de Chiva, frente a, de Chiva no sino de 2 coin frente al dólar. Eh, y uno que también han pedido analizar es Chiva, que a mí Chiva me parece una mierda. Eh, el proyecto es una mierda, pero vamos a ver para ver, para ver para qué está interesante. Entonces aquí les voy a poner los precios, que eso se me había olvidado. Tiene muchos decimales, aquí voy a ponerlo como con esta herramienta de acá, en este rango aproximadamente. Y un stop loss acá. Los 0.13. Ahí están los decimales. Primer Take Profit buscaría esta zona de acá. De los 0.22. Casi de los 0.23. Y ya después me iría a buscar esta zona de acá de los 0.29 aproximadamente. Eh, vamos a ver Chiva. Que dijimos esa mierda va a bajar cuando estaba subiendo. Porque. Pues, es como estas acciones que subían cuando Redmi. Creo que esa. Como, como donde publicaban cosas que, hoy hay que hacer subir esta acción y hacían subir unas acciones de mierda y después bajaban. Que pasó con Nokia, pasó con una de videojuegos. Entonces, subió bastante. O sea, vamos a ver estos gráficos diarios. A ver qué ha pasado con Chiva. Wow. Entonces, para mí podría seguir bajando, la verdad. O sea. <laughs> Es lo que uno ve en el precio, o sea, no, no ve pronto señales de, de compra. Eh, no porque el precio esté barato hay que comprar. Eso es lo que baja, sigue bajando. Para mí muy bien que siga. De pronto en esta zona, si el precio llegase acá, hasta de pronto podría ser interesante. Pero por el momento, lo que está haciendo el precio es, y habíamos analizado creo que unas compras como en el mes de, de octubre, que se ha ido muy bien, pero no esperamos que subiera tanto. Estamos buscando como el máximo de acá. Eh, pero está chocando con esta zona vamos a ver si, si la rompe voy a quitar todo esto y de pronto en esta zona podría haber un rebote acá vamos a poner esto de color blanco de pronto en esta zona o sea sería como este mismo análisis devolvámonos y trataría como de, de pronto de operar este mismo análisis Que esta era una buena relación de riesgo-beneficio Entonces me iría a buscar quizás a esta zona De acá Ahí está el precio Y de pronto ahí sí me plantearía unas compras Ahí podría ser Entonces estar pendiente Vamos a ver esto en gráficos de 45 minutos Sí, me iría a buscar esta zona, en gráficos de cuatro horas, que no, no me sale bien la data de pronto. Y me iría a buscar esta zona de acá. De pronto ahí sí buscaría unas compras. Sería este mismo análisis. Ahí les queda, por si de pronto. Recuerden que esto solamente, esto no es ningún asesoramiento financiero, solamente es un análisis, cada quien toma sus propias decisiones. Un abrazo, éxitos y bendiciones.